1897 es el año donde el mundo de la literatura conocería al villano más influyente del horror hasta nuestros tiempos. Un hombre misterioso, de aspecto desaliñado, de poderes hipnóticos inmensos y una sed de sangre solo comparable con su maldad, Drácula. Concebido por Bram Stoker a lo largo de un tremendo esfuerzo de intentar formular un éxito literario aprovechando un pequeño impulso sobre personajes vampíricos que comenzaban a pulular en el medio de las letras por ese entonces, Drácula, a pesar de volverse el arquetipo del vampiro moderno, terminaría siendo tristemente el único impacto de público que pudo crear Bram Stoker, tomando en cuenta la nula recepción positiva de sus demás trabajos, además de su caída de salud física y mental, consecuencia de la sífilis que para 1912 lo terminaría matando y dejando viuda a Florence Stoker, la cual se volvió de inmediato la guardiana literaria de su marido, cosa que siempre tomó muy en serio. Es que además Florence también heredó los problemas financieros de su esposo, problemas que Drácula siempre parecía resolver. Es por ello que parece pues muy vil ponerla en el papel de villana por su fiereza, sobre todo en relación a su enfrentamiento más legendario, aquel que tuvo en contra de Prana Films, una productora creada por un grupo de empresarios alemanes y ocultistas que estaban adaptando la novela sin darle un centavo, que derivó en una película extremadamente popular y que por derecho legal de Florence sería mandada a destruir para evitar más beneficio provechoso. Ustedes saben, una tal Nosferatu, pero esa es otra historia para otro tiempo. Más o menos como dentro de un año vamos a hablar de eso en uno de estos videos. Es muy probable. A pesar de esto, es importante de remarcar que la relación de Nosferatu con Drácula es necesaria de entender para poder darse cuenta de la complicada labor que representó llevar la novela a la pantalla grande de manera oficial. En medio del embate legal contra Pana Films, Florence terminaría aceptando otras adaptaciones no necesariamente en el cine, pero sí en el terreno teatral, que era por su propia experiencia en donde se encontraba el dinero. Y si bien la primera adaptación del material fue supervisada por su difunto esposo el mismo año de la publicación, era una obra que, de acuerdo a Henry Irving, jefe de Stoker, era extremadamente aburrida. La primera obra oficial de Drácula aparecería en el año de 1924 a cargo de Hamilton Dean, y fue un éxito monumental a pesar de las críticas profesionales que se enfocaban más en el desagrado que les producía ver un material de horror que pues, de una falla en sí de la obra. Drácula de Hamilton Dean se mantuvo popular durante el resto de los años 20, y para su llegada a Estados Unidos contó con una revisión del material por parte de John L. Bartleston, que avivó más el interés del público por el personaje. Solamente había un detalle que hizo enfurecer a la viuda de Bram Stoker, ya que se daría cuenta el 16 de diciembre de 1928, en otro continente, las proyecciones de Nosferatu seguían ocurriendo y todo en relación a que un estudio aparentemente tenía los derechos de Drácula bien asegurados. Ese estudio era Universal Studios, y según ellos habían obtenido los derechos de Drácula por $50,000 en una oferta que Florence Stoker nunca había escuchado en su vida y que, por supuesto, le hubiera gustado saber, porque no sabía que podía pedir tanto dinero por un material. La cosa no era necesariamente sencilla por parte de la viuda, ya que en realidad la negociación era bastante imposible de contemplar. Se tendría que pagar cantidades para Florence por ser heredera de la novela original, además de las adaptaciones tanto de Dean como la de Balderstone, y también de alguna manera evitar la propagación de Nosferatu eliminando todas las copias existentes en Estados Unidos. Esta negociación no era algo que ni Universal ni otros estudios que supieron de esta negociación y que se incluían entre ellos Columbia, Pathé y Paramount, aceptaban tan fácil. En primer estaba el problema de las regulaciones de censura que la película inevitablemente iba a enfrentar. En el caso de Paramount, esto fue algo que recomendó A.G. Montag al jefe del estudio, Ben Schulberg, quien mencionó que Drácula era un tema estrictamente morboso y que las escenas que incluían la alimentación de Drácula vía sanguínea era algo que dañaría las mentes de los niños. ¿Y alguien quiere pensar en los niños? Al final, Universal gastaría unas sumas sin precedentes de $40,000, 10 menos, entre todos los involucrados. Y ahora se metía en problemas dentro de la producción. Universal contrató a Louis Bromfield para que adaptara el guión, tomando en cuenta de que Bromfield había ganado un premio Pulitzer por Otoño Temprano, lo cual lo ponía en una posición muy cómoda de dramaturgo. Que poco importaba, porque ahora Bromfield se encontraba en la imposible labor de adaptar cuatro materiales en un mismo proyecto al cual pues, simplemente terminaría trabajando en automático, porque ya casi estaba todo escrito. Universal anunciaba además a Todd Browning como el director, con la esperanza de poder conseguir a Lon Chaney en el papel estelar.
Esto lo hacían por dos razones. Lon Chaney había trabajado con el estudio durante sus primeros proyectos sobre monstruos, con El fantasma de la ópera y El jorobado de Notre Dame, pero este había abandonado su contrato con el estudio para volverse una exclusiva de la MGM. Universal pensó que consiguiendo a Browning, quien era parte de una dupla duradera y taquillera con el actor, podría convencerlo. Pero en realidad, Chaney también estaba en un punto de quiebre dentro de su carrera porque sus problemas de salud se volvían cada vez más latentes con un cáncer terminal. Universal tenía ahora el pendiente de saber quién sería el condenado conde Drácula, y ahora que su principal opción se escapaba, pensaron en Conrad Veidt, quien hizo a Gwynplaine bajo la dirección de Paul Lenny en El hombre que ríe, otro posible barajeado para la dirección de Drácula, pero este se regresaba a Europa tras considerar que su acento era problemático a la hora de hacer películas sonoras. Así, Universal estuvo dando vueltas y vueltas, y era bastante cierto que tenían un problema con el tema del acento, porque la opción más viable y la que tuvieron que tomar desde un inicio se encontraba en el papel estelar de Drácula en el teatro. Nacido en 1882 en Lugos, Hungría, Bela Blaszko comenzó siendo un actor mediano y bastante atractivo a partir de 1917. En medio de la Primera Guerra Mundial, Bela sería herido de gravedad y tras su salida dentro de los campos de batalla, se volvió parte de los revolucionarios de izquierda, lo cual no era bastante agradable para la sociedad, quien lo volvió un enemigo público y lo forzó a abandonar su país y a su primera esposa. Tras pasar una etapa en Alemania, Bela terminaría llegando a Estados Unidos en el año de 1921 y ante las dificultades que tenía, abrió una compañía de teatro que buscaba a otros emigrantes húngaros como él y tuvo que aprender inglés de manera fonética. A pesar de lograr esto de manera sorprendente, Lugosi terminaría... Se llama Lugosi porque adoptó el nombre de su tierra que nunca más volvió a ver, lo cual es bastante triste, terminaría teniendo preferencia por su acento en el papel de Drácula en el teatro, cuando la versión modernizada por John L. Barnstone llegaba a 1927 y sobre todo por su condición. Era una persona que le podían pagar menos, $100 a la semana. A pesar de esto, Lugosi tomó con respeto y emoción el papel el 5 de octubre de ese año y Lugosi se volvía el favorito de las audiencias. A pesar de esto y de incluso de tener la bendición de Florence Tucker durante las negociaciones, Universal se negaba a darle el papel, pero los compromisos monetarios que tuvieron en medio de la batalla legal, la pérdida de sus dos potenciales más fuertes y la llegada de la Gran Depresión hicieron que tomaran, pues, la opción de darle el papel al pobre húngaro. Y el 12 de septiembre de 1930, Lugosi sería finalmente contratado como Drácula a 2 semanas de filmación del proyecto. Claro, con una rebaja de salario, como siempre, bien culeros, de $500 a la semana. 4 veces menos que el de todos los demás involucrados. Drácula es un clásico, eso no se le niega. Pero es una película que debajo de su velo de importancia encontramos también una película problemática que se siente maniatada por los problemas de censura que Browning y compañía tuvieron que sortear. También considerando que la película aparecía con el amanecer de los códigos de censura que dominaron el cine durante 2 décadas aproximadamente. Universal se metía en problemas además por presentar una película que no desechaba el concepto paranormal. Si tomamos en cuenta que Estados Unidos no había tenido una película sobre monstruos en este momento, pues generalmente las películas de horror tenían como esta explicación realista, ¿no? Es por eso que ante las constantes peleas del director y del estudio, Drácula se siente muy reservada. Cuando dejan trabajar a Carl Freund en la cámara, y eso pasa durante el primer acto, Drácula tiene una atmósfera imposible de superar, con escenografía también muy vistosa y también las revelaciones de que esta persona a la que conocemos no es normal, poseedora de habilidades sobrenaturales muy sutiles como el de atravesar telarañas sin problema o de unos ojos infernales. Es en el segundo acto, cuando Drácula va a Inglaterra, que la monotonía del material teatral en conjunto con el pobre desarrollo de guión que pues, nadie más quiso cerciorar, deja a detalle escenas que se sienten bastante rígidas, dependientes del factor escénico más que el de la cámara presente. Esto además de que hay escenas que no tienen desenlace y personajes que se quedan con cabos sin atar, como el de Renfield o Lucy, quien es una vampira que rapta niños que nunca vemos a partir de una escena en el parque y que son escenas que se eliminaron dentro de la historia, que se supone que la versión muda contenían, pues, por mayor libertad por parte de Browning. Pero es al igual que su director y el interés con su película se perdieron con el tiempo. De hecho, de manera muy curiosa, la versión en español de Drácula que se filmaba entre tiempos es visualmente de mayor calidad porque su director George Melford y el director de fotografía George Robison revisaban diario pues, lo que filmaba Todd Browning con la intención de mejorarlo, y lo hicieron. Una película incluso tiene una mayor duración
y que cuenta con varios sets que la versión original terminaron omitidos entre los embates de censura y su director. Aunque Drácula española, a pesar de tener a Lupita Tovar, no tiene algo muy importante, y es algo que la versión original tiene y que la vuelve un clásico de clásicos. En realidad, si recordamos a Drácula es por algo. Bela Lugosi. Lugosi hace un magistral papel. Es un hombre que se toma más en serio su deber y sus manerismos y cadencia se volvieron una carta de rigor sobre cómo debe de interpretarse al vampiro por excelencia. Es una actuación impecable que vuelve legendaria a una película en un sentido mediocre, que la rescata porque cada que aparece de escena se roba el aire presente de todos. Además de Dwight Frye, que hace un Renfield bastante aterrador. Drácula se estrenaba el 12 de febrero de 1931, aprovechando el momentum del Día del Amor y la Amistad, con audiencias desmayándose frente a lo que veían y gritando del horror, algo que tomó el estudio como parte de su campaña por la que el morbo le hicieron vender 50.000 boletos en tan solo 2 días y con un cúmulo de taquilla de $700.000, algo inaudito para el estudio en toda su historia. Esto podría ser una historia feliz consolidando a Bela Lugosi como una estrella de futuro, pero lo cierto es que Drácula le dejó una huella de la que nunca se pudo despegar. El hombre quería papeles serios, no simplemente ser recordado por un monstruo, algo que de inmediato percibió de manera negativa cuando ese mismo año recibía la oferta para interpretar a Frankenstein, el monstruo, no el doctor, como él lo hubiese querido. Esto quedó remarcado por el estudio, quien no defendería el estelar de Lugosi en cualquiera de las dos formas cuando James Whale llegaba a la dirección de Frankenstein tras la salida de Robert Flory y proponía a Boris Karloff en un papel que lo alejaba bastante de lo violento y torpe del Frankenstein original que Lugosi había leído. Bela Lugosi no se preocupó tanto porque precisamente trabajaría con Flory en Los crímenes de la calle Rue. Desgraciadamente, la sombra de Frankenstein se hizo presente durante y después de la producción de Los crímenes de la calle Rue. La primera, por recortes de presupuesto, por la absorción de prioridades frente al monstruo verde, y la segunda, porque el éxito masivo de esta la obligaron al estudio a regrabar ciertas escenas para inyectarles más presupuesto y así dejando una película algo confusa de ver hasta el día de hoy. Al final, Universal se enfocaría en Boris Karloff como su nueva estrella en esta senda del horror y no renovarían contrato con Bela Lugosi en respuesta, lo cual pues no parecía malo para él, quien veía esta como la oportunidad de lucirse en papeles estelares de drama y otra variedad que no llegaron, porque sus únicas ofertas siempre fueron las del horror. Universal estaba consciente del poder de Lugosi, al que siempre rechazaron, y que, ante las presiones del dinero, como siempre, pagándole de menos, terminaría por acceder a películas al lado de Karloff que alimentaban este morbo de duelo entre los titanes del género para beneplácito del estudio que los vio nacer en 3 películas, El Gato Negro, El Cuervo y El Rayo Invisible. El resentimiento de Universal ocurrió con Lugosi en 1935 con La Marca del Vampiro, al lado de Todd Browning, y quienes aprovecharon el aura del personaje en promocionales que parecían indicar al público lo que querían. Querían ver a Drácula de regreso, con el actor que le dio vida en primera instancia. Universal no tomó esto pues con agrado, y además de intentar una demanda en contra de MGM por la producción, Bela Lugosi pues no era buscado para regresar a hacer el papel de Drácula en posteriores entregas de los monstruos Universal. Solo pasado 17 años después, en Abbott y Costello conocen a Frankenstein, con un Lugosi muy avejentado. Para ese punto, Lugosi ya había hecho de todo, serie B, películas que lo constataban como un gran actor, pero siempre en la dependencia de que los estudios sabían que necesitaba su dinero. Eso sumado a su divorcio y a su adicción a la heroína lo hacían una figura detestable. A pesar de ser el primero en Hollywood en aceptar sus adicciones y buscar tratamiento de manera pública, esto no importaba, era un paria. Lugosi murió en la mediocridad y pobreza de un ataque al corazón el 16 de agosto de 1956 y fue enterrado de manera extraordinaria, con su capa de Drácula. Porque quizás el Star System y los estudios fueron muy duros con un hombre más que presente y respetuoso del actuar. Nunca hizo una mala película, pero la audiencia siempre lo estimó y puso en evidencia como el Drácula que pensamos cuando oímos su nombre, el único e irrepetible. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera de cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Sí es un video largo, pero creo que es un video muy interesante porque estos temas nunca se manejan en las biografías o en internet cuando encuentras información sobre Drácula. Y la verdad es muy triste porque Bela Lugosi sí era un gran actor, pero el público y los estudios lo encasillaron y creo que merece más respeto. Y felices 90 años, Drácula.